Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas Sí. noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar un par de minutitos para que se terminen de conectar todos, porque hay bien pocos, pero ya estamos por acá. En lo que vienen, voy a ir a traer mis lentes porque no los encuentro por aquí, creo que los tengo en la otra habitación. Pero ya estamos por acá, no se me vayan a desconectar. Bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos ya en la clase número 12. Estamos finalizando este día la sección número 3 ya de este diplomado de Inbound Marketing. Agradecerles a los que ya están por acá por su puntualidad, como siempre. Y pues ahora vamos a tratar de terminar el contenido que venimos trabajando de marketing conversacional. Y también vamos a ver contenido nuevo. Y pues básicamente después de este día vamos a ir a una semana larga de descanso y al regresar de vacaciones estaríamos incorporándonos el martes 11 de abril para dar inicio a la sección número 4, que es la última del diplomado. Recordarles que tienen en la plataforma lo de los tres laboratorios. Es importante que este día queden finalizados, ¿verdad? Para lo de sus porcentajes de trabajo en la plataforma. Si tienen alguna consulta o duda, pues es importante que la hagan ahora para que no vaya a quedar ningún pendiente para vacación. Dígame, Marta. Digamos que esta semana no tendríamos clase, o sí, no sé si me he equivocado. ¿Cuándo? ¿Esta semana que viene? No, no, no. Es vacaciones. No, hasta el martes de Pascua que 11. regresamos. Ah, está bien. Sí. Bueno, gracias. El martes 11 nos incorporamos. Quiero ver, sí, quiero ver, sí. Sí, el martes 11 nos incorporamos. Toda la semana que viene vamos a descansar. Así sería. Bien, ya están todos por ahí. Hoy sí vamos a arrancar. Les voy a compartir pantalla en un momento. Ay, espérenme, espérenme, que esto se me. Por acá creo que puedo entrar. Y les decía que es importante que dejen finalizados los laboratorios, porque aunque vamos de vacaciones, básicamente eso tiene que quedar terminado en la sección 3. No porque vamos de vacaciones, dice, ay, luego en vacaciones. No, tiene que quedar finalizado para que no vayamos a tener ningún problema, ningún inconveniente, ¿verdad? Y sí que les voy a pedir de favor que lo hagamos este día si no lo hemos hecho. Ya les voy a compartir pantalla, permítanme. Espérenme que no me abre la presentación, permítanme.
Ya pueden ver la pantalla. No, licenciada, no, no se ve. No. Vaya ahora. Solamente está cargando. Ahora ¿vale? Sí se ve. Hoy sí, vaya. Ahora sí. Ok, vaya, y sí, así la vamos a dejar entonces. Bien, ya hemos venido hablando estos días del marketing conversacional y hemos empezado a trabajar la parte de implementar estrategias del marketing conversacional. Ya habíamos visto la parte de pensar y ayer estuvimos trabajando la parte de planificar. Hoy vamos a ver un poco acerca de la parte de crecer, que es otra pues de las estrategias que se deben implementar en el marketing conversacional. Ay, perdón, dije bien, se queda un gran dolor de garganta, no sé por qué. Bien, en la parte de crecer, es el último paso, pero consiste básicamente en repetir, en medir y también en optimizar las conversaciones. En otras palabras, lo que ha resultado hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, si es necesario, ¿verdad? Si da resultados y no necesita ninguna mejora, pues se mantiene así como está, porque está dando resultados. Entonces, en esa parte, básicamente, el tema de crecer es como de ir adoptando y optimizando todo lo que nos está funcionando para que lo podamos seguir haciendo, ¿verdad? Entonces, acá es donde pensar, planificar y crecer nos va a ayudar a identificar las conversaciones de mayor impacto. Y esas son las que vamos a mantener. Estaba levantando la mano Dani, creo. Sí, Dani. Sí, sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ya estoy en clase. Hola, hola. Gracias. Hola, hola. Sí, solamente ahí diciendo que ya estaba en clases. Ah, ok. Confirmando. Muy bien, gracias, Daniel. Bien, les decía. Entonces, ya cuando unimos las tres estrategias, nos tenemos que dar cuenta que esas nos van a ayudar a identificar realmente las conversaciones que son las que nos dan más resultados, las conversaciones que son las que nos han hecho mayor impacto en nuestros sitios, en nuestras redes o en nuestras plataformas. Entonces es importante que al tener ya las tres estrategias en uso, logremos, ¿verdad? Además de que ya las apliquemos, logremos identificar bien cuáles son las que mayor impacto han tenido para nuestra empresa o para nuestra marca. Básicamente esa era la parte que nos faltaba, era bien breve. Y ahora vamos a pasar ya a las características del marketing conversacional. En esta parte, pues, las características es la personalización, el tiempo real 24/7, ser personal a escala, mejorar tasa de conversión y orientado a expectativas de los usuarios. Todas estas características del marketing conversacional son las que nos ayudan a que nuestras empresas realmente sean un impacto dentro de nuestros usuarios y que además generen ese reconocimiento que necesitamos nosotros de nuestra marca y de nuestra empresa. Yo siempre he dicho como mercadóloga que no hay nada mejor que el tema de la personalización en una empresa. Cuando a nosotros se refieren por nuestro nombre como cliente, no hay nada mejor porque nos sentimos como en confianza, generamos como esa parte de, digamos, pertenencia a una marca, a algo, a grupos, a que realmente no soy uno más del montón de clientes que probablemente esta empresa tenga. La personalización es algo que se trabaja tanto en la parte virtual como en la parte presencial de un negocio. No podemos dejarla de lado, ya que es una parte fundamental que humaniza a la interacción, digámoslo así, entre el cliente y la empresa. Por muy virtual que sea, humaniza mucho. Humaniza de tal manera que
en realidad y logra tener como esa conexión entre la empresa y el cliente, no importa, fíjense bien, no importa el rubro comercial que lo aplique, pero el que lo aplica y logra esa conexión, fideliza. Y eso es lo que las empresas buscan, la fidelización, porque eso retiene al cliente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo bien básico y súper sencillo y que a mí de verdad me impacta. En la parte presencial es tan importante y por eso yo digo, es bien triste y es bien lamentable que las empresas pierdan esto cuando se dedican a la parte virtual. Es bien, bien triste que la empresa diga, ay, es mejor vender en línea porque no estamos aguantando a los clientes o porque no los vemos directamente. Eso es lo peor, porque miren, no hay nada peor que deshumanizar una atención al cliente. Si bien es cierto la interacción, digamos, face to face, presencial con el cliente, en algunos casos bien remota, porque ahora lo virtual ha tomado como bastante auge, siempre vamos a tener una parte que humanizar. Es decir, lo que hablábamos hace unos días, al final, aunque yo haga la venta en línea, hay un momento en la vida del negocio, del recorrido, en donde el cliente sí o sí va a tener que verse con alguien. Y este alguien puede ser la persona que le va a entregar, el motorista puede ser de la empresa, pero es alguien que va a ir de carne y hueso a entregar lo que probablemente usted ha comprado en un recorrido virtual. Entonces, pero esta persona que entrega el producto es la que humaniza a la compañía. Por eso es que es importante que estos empleados que hacen la función de repartidores también reciban constante capacitación de atención al cliente y ventas. Porque a veces ellos mismos piensan que solamente son los que reparten. Y porque en la misma empresa es el chip que les mete, y no es así. Ellos son la imagen que el cliente ve. La única, a veces la única. Entonces, por lo mismo que es la única, es la que me representa como marca, tiene que estar capacitado. Porque si no, entonces el cliente vuelve y siente lo que les estoy diciendo, que es uno más del montón. No hay nada mejor que lo identifiquen a uno. No hay nada mejor. Eso lo hace sentir a uno un sentido de pertenencia único. Que usted dice, prefiero ir ahí. O sea, yo prefiero ir ahí. Porque ahí me llaman por mi nombre. Ahí me ubican. Ahí hasta saben lo que me gusta. Entonces, la personalización en el marketing conversacional siempre es una de sus características principales que le va a ayudar a la empresa a mantener a estos clientes fidelizados con la marca. Un ejemplo que les quería poner, por ejemplo, fíjense que nosotros este año con mi esposo tomamos la decisión de cambiar a mi hija de colegio. El año pasado iba a un colegio más pequeñito que estaba aquí cerca de nuestra casa. Y fíjense que nosotros la tuvimos a la niña ahí 2 años. La hubiéramos tenido desde más, pero mi hija empezó el colegio cuando tenía 1. Hizo inicial 1, pero el siguiente año que iba para inicial 2, fue la pandemia, la tuvimos que sacar. Y ya cuando le tocaba hacer inicial 3, ya vivíamos en otra colonia y la metimos en este colegio muy, muy bueno. Y hizo kinder 3 y hizo kinder 4. Actualmente tiene 4 años, pero este año cumple 5 y este año ya decidimos como cambiarla a un colegio más grande, en donde nuestra meta es que ella pues llegue hasta bachillerato en el mismo colegio. Andábamos buscando uno de nuestra denominación religiosa y todo eso, y teníamos algunas características puntuales que queríamos que el colegio cumpliera. Y este colegio pequeño no era que no las cumpliera, pero habían algunas cosas que faltaban y nosotros buscábamos como cliente, pero totalmente satisfechos con ambos colegios. Entonces, al final, para no hacerles largo, lo que les quiero contar es que cuando mi hija estuvo esos 2 años ahí, para nosotros fue una experiencia muy buena, las maestras muy buenas, y nos gustaba por el tema de la personalización, porque el colegio, por ser pequeño, cada grado, o sea, solo tenía una sección,
y cada sección solo tenía aproximadamente 14 niños. Ahora, ustedes dirán, ay, pero en un colegio así tan pequeño, Lee, obvio que es más fácil personalizar, y sí, es probable. Es más fácil porque es más chiquito, el grupo es más pequeño, entonces los niños son como, las NIS tienen a los niños como bien identificados y súper personalizados, y eso no se lo voy a negar, hasta el vigilante se pone el nombre de mi hija, así se los digo. Ahora usted me dice, en el Liceo Salvadoreño, por supuesto, no es del todo así, pero les voy a contar una experiencia, la experiencia que nosotros estamos teniendo en este colegio grande. Mi hija es súper sociable y ella tiene 4 añitos, ya les dije. Nos hicieron que repitiera el año por temas de MINED, que solo aceptan que los niños pasen al siguiente nivel si cumplen la edad antes del 31 de marzo. Entonces, como mi hija cumple 5 hasta agosto, nos dijeron que sí o sí tenía que repetir por disposiciones de MINED para estos colegios grandes. Entonces, al final fue como, bueno, ni modo, nosotros no lo vimos como un retroceso, sino que lo vemos como un refuerzo, y que mi hija va un poquito más adelante que los demás niños. Y todos, algunos estamos, que entramos este año de nuevo ingreso, estamos en esa situación, pero accedimos por la misma necesidad de querer estar en esta institución, y que además cumplía con todas nuestras expectativas, a excepción de esa. Para no hacerle largo, fíjense que mi hija fueron a un curso de adaptación el año pasado que duró 15 días, y usted dice, bueno, 15 días no es mucho para identificar, a saber con qué maestro le va a tocar el siguiente año. Para nuestra suerte, este año le tocó con la misma Miss con la que hizo el curso de adaptación, y de hecho era por eso mismo, para que los niños comenzaran a conocer a su Miss y a la Miss auxiliar. Cuando mi hija comienza a ir al colegio, para mí fue un impacto que a las 2 semanas de haber ya empezado el año escolar, ya mi hija ya se sabía el nombre de ella. Su Miss tiene 24 niños, pero el grado de mi hija son 4 secciones. Entonces, usted dice, bueno, su Miss es lógico que se pueda el nombre, y su Miss auxiliar, pero que la identifique el maestro de deporte, el maestro de música, la maestra de artística, que me la identifiquen, era para mí algo que de verdad impacta como cliente. Aparte que soy como bien detallista, soy súper cuidadosa en esas cosas, por lo mismo que soy mercadóloga, entonces para mí esa personalización vale oro. Para mí hace que la propuesta de valor que ellos me han ofrecido a mí como marca tome más peso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque están logrando que yo, de cliente satisfecho, pase a cliente complacido, porque no soy uno más del montón, porque sí son un montón de niños. Y para mí me impacta porque yo cuando la voy a dejar, los maestros están en filita recibiendo, y el de deporte, nosotros con mi esposo vendemos carros, fíjense. Entonces es bien difícil que a nosotros nos identifiquen por el vehículo, porque un día podemos llegar en uno, otro día podemos llegar en otro a dejarle, porque ocupamos el carro disponible para transportarnos. Entonces, a mí me impacta que aún con esa dinámica de cambiar carro, rápido la logran ver por la ventana, rápido, y eso que casi siempre son polarizados, pero son súper cuidadosos que ya identificaron que nosotros llegamos en carros diferentes y se pueden los 3-4 carros que andamos usando actualmente. Y cuando ya saben que voy entrando con la niña, sale el maestro de deporte rapidito a agarrar a mi hija, porque él sabe que a ella le gusta bajarse con él. Incluso las otras maestras que están antes que él, cuando ven que es Ariadne, se quedan paradas y dicen, ahí viene Ariadne, para que el profesor de deporte salga por ella. Miren, es una cosa tan espectacular que yo digo, al inicio fue como, ¿qué pasa? Vea, ¿qué pasa aquí? Pero después me di cuenta que hay una conexión entre una maestra y un maestro, que son estos dos, el de artística y el de deporte, con mi hija, porque los dos son súper amorosos con ella y ella con ellos. Entonces es como, una vez le llevó una galleta a él y la otra a mí le dijo, ay, yo, ¿qué pasó contigo? No me trajiste. En la mediodía mi hija, mañana le tengo que llevarla a mí porque se puso triste. Y es una cosa que han logrado hacer una conexión que para mí como cliente me impacta, porque es un ejemplo bien sencillo, porque es una niñita de 4 años que usted dice, no hay forma de que logre conectar tan rápido con alguien.
Entonces, la personalización que estos maestros han tenido con mi hija ha hecho que las maestras en general de toda la parvularia identifiquen a mi hija. Incluso, soy la única que tiene el WhatsApp de la Miss. Ningún padre de familia lo tiene. Es como un día no la mandé y no avisé y me estaban escribiendo 4 profesores que porque Ariane no había llegado al colegio. O sea, fue una cosa que realmente les digo, a mí me impacta porque hay una conexión conmigo. Y eso a mí como clienta me satisface y me llega a ese nivel de decir, hemos tomado la decisión correcta, ¿verdad? No digo que con otros clientes no lo sea, a lo mejor sí, probablemente, pero eso ya no lo puedo yo definir. Y si lo es, espectacular como marca de colegio. Si ellos son así, con varios padres de familia, porque a lo mejor como son muchos, al inicio va a costar, pero a mediados de año lo logran, porque son un montón, pero a mediados de año logran como conectar con cada padre de familia y con cada hijo, es espectacular, porque eso habla bien de la marca. Desde que fuimos al Open House, hubo algo que nosotros hizo un clic, fíjense. Entonces, eso sería espectacular. Y esa personalización es la que vende. Aquí me tiene la marca hablando de ellos. ¿Me explico? Ana Georgina. Sí, conforme a lo que usted dice. Y es bien como frustrante hasta cierto punto para usted. Si usted quisiera cambiar a la niña a otro colegio, la niña ya no va a querer cambiar. Entonces, ya le tocaron ahí como los sentimientos a la niña. Porque ya la niña no va a querer cambiarse de colegio, aunque usted lo quiere, la quiera cambiar, va a estar con aquello de que la niña se va a ir y los maestros y volver otra vez a conectar. Entonces, como que llegan ahí a lo sentimental también, ¿verdad? Es que logran hacer esa conexión emocional y logran hacer esa conexión de pertenencia, o sea, del cliente. Y quiere que le diga algo. Mire, mi hija es un caso especial. Y le voy a decir por qué le voy a contar eso, por lo que usted acaba de decir. Ella es extraña. Yo nunca he visto un niño tan contento para ir al colegio. Y ella salió de vacaciones este miércoles, fíjese. Ya jueves y viernes no tenía que ir al liceo. Entonces me preguntó que por qué no iba a ir mañana. Así me dijo el miércoles. Ya dije, mi hija, ya salieron de vacaciones, ya cerraron, los maestros tienen capacitación. Ellos hacen como un momento de reflexión y todo por el colegio católico y todo el rollo. Entonces, que no. Miren, entonces vine yo en la tarde, una mamá del liceo que pasó a su hija del kinder, donde mi hija estaba el año pasado, ella también pasó al liceo. Y esta mamá me escribió y me dijo, fíjate que yo mañana, o sea, ayer jueves, voy a llevar a la niña al Ruiseñor, que es este colegio donde estaban. Porque fíjate que le escribí a Miss Carla que si lo podía llevar porque ellos todavía van a ir ese día y para que no estén aburridos en la casa y voy a pagar la guardería. Nosotros dejamos las puertas abiertas en ese otro colegio y yo de veras, sí. Pues bueno, ya dije, no, pero no, qué pena. Dije, yo solo aventar a la niña, va a decir que uno no la quiere tener en la casa, dije yo. Pero miren, no habían pasado ni media hora cuando esta Miss, que es la coordinadora parvularia del otro colegio, me escribió para decirme que esta mamá iba a llevar a sus niños y que querían, como sabían que Ariane también iba al liceo, sabían que había salido de vacación, que la llevara ayer. Pues la llevé, pero le conté a ella. Y es lo que, por eso le digo a Nayotina, mi hija es extraña, porque aún habiendo ha hecho esa conexión con el otro colegio, ella ama ir al otro también. Y mira, le cuento y le digo yo, mira, fíjate que del señor me dijeron que te lleve mañana porque van a tener actividades ahí de manualidades. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir a ver a mis misas. Y me empezó a decir a todas las misas, hasta el nombre del vigilante que le digo que se sabía. Se sabe el nombre ahí y se sabe el nombre él. Del otro colegio del año pasado. Y yo de verdad, ¿quieres ir? Sí, vaya, brótale a tu papá. Para no hacerle largo, la llevé. Y venía contentísima que había ido, que hasta olvidó la manualidad que habían hecho y ha hecho que mi esposo se regrese a traer la dichosa manualidad. Porque ella no sabía que iba a ir hoy también, porque yo tampoco sabía, pensamos que solo iba a ir ayer. Pero en la tarde de ayer me escribió otra vez la coordinadora de ese colegio para decirme que hoy iban a tener una fiesta hawaiana de despedida y de inicio de las vacaciones.
y que podían ir de playa, con el outfit de playa, que no sé qué, y vengo yo y le cuento a mi hija chiquitirrina, pero entendidísima, y le digo, mira, dice la mía, que si quieres ir también a este volado, que no sé qué, ¿cómo no? Que no sé qué, miren, nosotros estábamos haciendo hasta burla de buena familia, que cuando es el alma de la fiesta, a todos lados te invitan, decíamos nosotros, pero ella súper temprano se levantó ahora y me dijo, hoy me quiero ir bañada, mamá, porque quiero ir a la fiesta del ruiseñor. Y después en la tarde me dijo que le quería contar a su mis del Liceo Salvadoreño que había ido a ver a sus compañeritos del año anterior. O sea, una cosa, Ana Georgina, que estas dos marcas de las que les estoy hablando ha logrado con nosotros como clientes. Lo ha logrado. Al nivel que yo no quiero desconectarme de ese colegio chiquito, porque yo digo, algún día voy a necesitar más personalización, porque liceos son muchos, y yo digo, cuando me toque pagar un club de tareas, quizás me voy a ir al chiquitito, para que le tengan más atención a mi hija, que en el otro que son más, y así, ¿ve? Y además que cuesta más, y todo ese rollo. Eso es lo que las marcas deben de tratar de lograr siempre. Aquí les estoy hablando de dos marcas de colegio, pero hay muchas marcas comerciales que así trabajan, y que está el impacto de la personalización, que logran fidelizar a una gran cantidad de clientes. ¿Me explico? Georgina, ¿quería agregar algo? Solo eso, que logran fidelizar. ¿Cómo? Logran fidelizar, le digo, lo que es al cliente. Es correcto. Pero es por eso, por la parte que, o sea, que se involucran también. Es no solo... Ay, que vengan a inscribir aquí al niño y ay, que se siente a aprender, ¿verdad? No, o sea, realmente conectan. Y le voy a decir algo, con la otra característica, el tiempo real, 24/7. Si bien es cierto, todos los empleados de todas las empresas tenemos derecho a nuestro tiempo de descanso, siempre hay un cliente que quiere tratar algo afuera de horario. A veces uno tiene que educar al cliente porque, pues sí, uno tiene sus tiempos en familia y en descanso. Pero también hay que reconocer cuando hay clientes que no es que molesten, sino que realmente en el momento se les surgió la emergencia. Yo que soy docente le puedo decir, yo tengo, entre comillas, en mis cartas, en mis secuencias didácticas de semana a semana, yo tengo que poner el horario de atención con mis alumnos. Yo lo pongo de 7 a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Pero siempre hay un alumno, o dos o tres, que después de las 9 me están escribiendo. De hecho, como saben que doy clases a esta hora, después de esta hora ya saben que yo me quedo subiendo las cosas al canal y a veces me escriben. Y yo cuando veo que es un alumno que de repente no, o sea, no es un alumno que sea recurrente de estar escribiendo un horario no apto, yo contesto. Ayer eran las 11:30 de la noche y todavía había gente escribiéndome. Y también no es que pase siempre. Ahorita está pasando porque estamos a punto de salir de vacaciones. Mañana es último día en la universidad. Tienen entregas de tareas el domingo para irse tranquilos. Hay algunos que están con dudas con los trabajos, con puntos que tal vez no han logrado resolver de sus trabajos. Y por eso se ponen a preguntar. De hecho, después de ustedes ahora yo tengo una asesoría con alumnos que tienen entrega el 5 de abril, pero lo quieren entregar el 2. Entonces yo no tengo ningún problema en contestarle, siempre y cuando el cliente esté como enterado de que sí, es cierto, hoy le contesté, pero eso no quiere decir que todos los días le voy a contestar a las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces esas son cosas que también uno va poniendo claras a los momentos de las conversaciones que hacemos con los clientes, pero en el marketing conversacional digital, el 24/7 se refiere a que por eso es que es importante como automatizar estos mensajes que vamos a poner en los chats, ¿verdad? Y que sean al nivel que en la primera hora, el último chatbot que salió, a la primera hora le haga un recordatorio a la marca para que la marca se ponga en contacto con el cliente y no esperar a que otra vez el cliente me contacte, ¿verdad? Catherine. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que con todo lo que usted nos ha estado explicando y todo eso, yo tengo una duda en cuanto a la fidelización de los clientes, porque yo tengo un emprendimiento, pero es de diseño de interiores. Entonces, cuando yo tengo la primera reunión con el cliente, a mi parecer es incómodo para un cliente
que venga yo y le diga, tanto voy a cobrar por un diseño o necesito un anticipo de un diseño. Pero también yo como persona me arriesgo a que el cliente después ya no se decide o después retrase el proyecto o yo pierdo porque ya yo fui al lugar, visité al cliente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crear esa fidelización sin yo verme como, ay, solo quiere venir a quitarme mi dinero? O sí, eso, ¿cómo crear la fidelización en ese caso en específico? Usted en el, o sea, para sacar su presupuesto tiene que ir a ver el lugar. Ajá. Ok. Y también para el primer contacto, ¿cuál es? ¿Por teléfono? Sí, digamos, ellos nos contactan por recomendación o cualquier medio de contacto, pero ya nosotros nos reunimos y la primera reunión posiblemente él nos comparte cuál es el presupuesto que él tiene para lo que quiere remodelar, qué quiere hacer, podemos ya medir. Entonces todo eso involucra tiempo de mi parte, pero no sé cómo en ese caso el cliente puede percibir que yo ya de entrada le diga, necesito un anticipo para... Sí, no, vaya, ahí tal vez lo que yo le podría recomendar, Katherine, porque es imposible, uh-huh. Oiga bien, uh-huh. Es imposible que usted no hable de dinero en esa primera visita, por lo mismo sí. Que usted está diciendo, porque usted está ocupando tiempo, ¿verdad? Uh-huh. De su tiempo y combustible para llegar al lugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces usted tiene que afianzar que después de esa visita, pues este cliente realmente le compre. Uh-huh. El servicio. Ahora, no podemos dejar de lado que son gajes del oficio, Katherine, y que esto le va a suceder. Ahora, ¿en qué podría cambiar que no le suceda tan a menudo? Aquí uh-huh. Lo que se me ocurre es que usted en el primer contacto, que es el que uh-huh. No se ven todavía, en el primer acercamiento con el cliente, se me ocurre. Si le va a ir a decorar, como un ejemplo, puede ser una casa, una oficina, un rancho de playa, uh-huh. o qué tipo de instalaciones decora. Sí, cualquiera de todas esas puede ser, oficina, casa. Vale, supongamos que es una casa. Supongamos, uh-huh. En el primer acercamiento, que es por teléfono o por chat, el speech que usted ocupe es de vital importancia para sacar todos aquellos datos relevantes que me den una idea a mí, ¿verdad? Uh-huh. De lo que voy a tener que cobrar. Uh-huh. Entonces, supongamos que es una casa. Yo en el primer acercamiento lo que haría es como, ¿y dónde está la casa ubicada? ¿Verdad? Uh-huh. La colonia exacta. Y que me digan más o menos la distribución. Ah, bueno, mire, tiene sala, tiene comedor. La sala está enfrente del comedor. Lo que me pueda decir. Y yo le diría que si me puede mandar fotos del área que quiere que le decore. A lo mejor no va a ser con exactitud que usted en ese momento no es lo mismo ir y medir, ¿verdad? Pero por lo menos le va a dar una idea. Y viendo ese panorama, entonces hacer la pregunta obligatoria en el primer acercamiento de cuál es su presupuesto para, uh-huh. ¿Verdad? Antes de que vaya, porque usted ya va a ir consciente de que le dijo, bueno, que tiene $300 y quiere poner hasta piscina, o sea, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, usted dice, $300 tiene y ya me mandó las fotos de su casa y yo más o menos ya averigüé cómo son de grande o algo así, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, es como llevar y en ese primer acercamiento también decirle al cliente que usted trabaja con anticipo. Vaya, mire, por el presupuesto que usted tiene, yo tengo que llegar pues como hacer una evaluación del espacio que usted quiere que yo le decore y hacer mis recomendaciones de manera que su presupuesto se ajuste a lo que usted quiere y a lo que yo le puedo ofrecer. Pero es importante, uh-huh. Antes de ir a hacer ese diagnóstico, que usted sepa que de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo trabajo con un anticipo del 50%. Uh-huh. Si el cliente, después que usted le dice eso, le dice que llegue, ya la amarró. Uh-huh. Pero si el cliente después, usted ahí, porque uno tiene que aprender a escuchar también al cliente, Katherine. Porque sí. Como no lo estamos viendo,
hay que aprender a escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces usted tiene que aprender. Si usted escucha un titubeo tantito, tantito de ese cliente la hace perder el tiempo. Uh-huh. Ese cliente la hace perder el tiempo. Entonces, ahora, yo sé que usted no es Sicily, pero no me puedo dar el lujo de decirle que no voy a ir. Ok, pero entonces evalúe volver a decir sus condiciones. Uh-huh. Sí, porque a veces lo que pasa es que ya ellos se emocionan o ilusionan hasta ver ya hechas las cosas o cómo les va a quedar y todo. Entonces hasta ahí ya ellos quieren decir, ah, bueno, sí. Entonces, pero para ya yo llegar a eso, pues yo ya trabajé un montón para lo que le voy a enseñar. Ya usó su tiempo, su gasolina y todavía ya se puso a trabajar en algo. Uh-huh. Sí, entonces ahí a mí lo que se me ocurre es también como en el mismo, en el primer acercamiento, también hacer como el sondeo debido, o sea, las preguntas correctas, es decir, como mire, no sé, usted es la experta, pues, pero me imagino que hay preguntas como, mire, pero como qué le gustaría en esa pared, como cuáles son sus colores favoritos, como cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere transmitir con su decoración? No sé, se me ocurre, Caterina, no sé qué pregunta usted. Pero yo si quisiera decorar mi casa, esperaría que alguien me pregunte qué quiero transmitirle a mi visita. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando decoré la habitación de mi hija, yo quería que fuera rosado con gris. Uh-huh. Y que tuviera un montón de cuadros de animalitos de zoológico. Uh-huh. ¿Verdad? Que su closet fuera blanco y que fuera de metal para que ella con imanes pudiera poner sus dibujos que pintan, uh-huh. sus fotos y todo ese rollo. Tiene un collage de fotos de un lado, otro collage de fotos de otro lado, tiene una repisa blanca con su nombre de madera, tiene su decoración de pandas en la repisa y todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que yo quería transmitir? A la gente nada, porque es un cuarto y el cuarto es íntimo. ¿Vale? Pero sí que mi hija sintiera como que era su lugar, que era suyo, que solo para uh-huh. ella, que era un cuarto de niña, eso. Entonces, yo lo hice yo sola, ¿verdad? Pero yo esperaría que si alguien me pregunta, bueno, de hecho me ayudó una amiga que es diseñadora gráfica y ella me hizo los cuadros, pero ella a mí me dijo, pero busqué, o sea, animales de zoológico hay un montón, me dijo así. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles le gustan a Ariane? ¿Cuáles la identifican? Y ella los escogió y que escogió un león, una jirafa, una cebra, escogió un hipopótamo, son como seis, pero los otros dos no me acuerdo. Pero ahí todos los días los veo y no me acuerdo ahorita. Pero es a lo que voy, o sea, yo creería que hacer como esas preguntas correctas en la conversación, Catherine, es uh-huh. la que le podrían ayudar a usted a que su primer acercamiento sea efectivo, a que el segundo acercamiento sea efectivo. Y cuando digo efectivo, me refiero a que usted pueda llevar como una idea ya en la mente y que cuando llegue y vea la pared donde va usted a trabajar, ya usted lleve como tres prototipos mentales, por lo menos, y poder hacerle en el momento una propuesta a la cliente. Uh-huh. Y le vaya, mire, me la he imaginado así su casa, fíjese. Entonces, podríamos hacer esto, esta es una opción. Podríamos hacer esta otra opción. Esa es esta otra opción. Ahora, usted también, otra pregunta importante podría ser, vaya, ¿su presupuesto cuánto es? Normalmente la gente le va a decir el más barato, vea. 300, sí. ¿No? Y el máximo, pues si nos pasamos un poquito, ¿cuál sería? ¿Cuál es su tope? ¿Me entiendes? Tener como esas dos cantidades. ¿Ya? Sí. Como 300 mínimo, 500 máximo. Ah, va, chivo, usted ya trabaja con ese presupuesto. Ahora, usted le puede decir, no, mire, o sea, yo con $500 le puedo hacer maravillas, ¿verdad? Uh-huh. Pero, si usted prefiere que le tire más a que no se pase, entonces uh-huh. yo ya me limito un poco, pero le puedo hacer algo bonito siempre, ¿verdad? Entonces, uh-huh. pero eso sí, quedemos claros que cuando yo llegue a el diagnóstico, le muestro mis propuestas, ahí inmediatamente yo, para empezar a trabajar una propuesta, yo necesito el anticipo. Uh-huh. Sí, y lo que puede hacer, Catherine, pero ahí eso usted lo evalúa porque usted sabe cómo funciona su profesión. Pero usted podría ser como, bueno, mire, o sea, yo sin anticipo no puedo trabajar propuesta. Ahora, usted puede tener una política de devolución. Uh-huh. Es decir, si ninguna de sus propuestas le gusta,
devolverle el 80% o el 30, o el 70% al cliente y se queda usted con un 30% por el trabajo hecho. Podría ser. Entonces muchos clientes probablemente digan, no, yo no quiero perder ese 30%, mejor digámosle que nos trabaje otra propuesta. ¿Me entiendes? Ah, pero sí, allí esa como moldéela porque usted sabe cómo es su tipología de cliente y probable eso pueda ser funcional para uno y tal vez para otros no. Sí. Pero usted no puede estar trabajando por gusto tampoco. Es que mire, el tema de la parte de lo que usted ha sacado, que es el de la decoración interior, es como los diseñadores gráficos, como los arquitectos. O sea, un arquitecto no le va a empezar a trabajar una propuesta de una casa si usted no le ha pagado algo. Y usted sí o sí tiene que quedarse con ese arquitecto. Y si no le gusta hacer los cambios que tenga que hacer, pero no puede esperar que un arquitecto haga una casa, un plano arquitectónico, y que el cliente después le diga, no, siempre no me gustó. O sea, no, vea. Le digo porque esta mi amiga que es diseñadora gráfica, así trabaja. Ella le dice, va, ¿qué querés? Sí, ¿qué querés? Ella, porque es mi amiga de años, a mí no me pide anticipo, pero yo he visto cómo le pide anticipo, por ejemplo, cuando le trabaja a la empresa de mi esposo o a la empresa de mi cuñado. Cuando ella le hace cosas a ellos, ella le pide anticipo a los dos. Ella dice, vaya, ¿pero qué es lo que necesitas? Es solo por teléfono, Katherine. Esto. Te voy a trabajar una propuesta y por lo que me estás pidiendo, más o menos, yo te podría cobrar $50, por decirle un ejemplo. Entonces, normalmente a veces les hace como para eventos corporativos. ¿Ves? Ay, que quiero un marco para fotos. Uno se lo diseña y se lo hace. O que quiero que me vayan a poner un mooping en tal lado. ¿Ves? Pero para hacer eso, así como me estás diciendo que lo querés, así le dice ella. Más o menos yo te voy a cobrar eso. Entonces, para yo empezarte a trabajar el arte, depositame la mitad. Si después yo te puedo cobrar menos, te lo cobro. Pero lo más que te voy a cobrar es eso. O sea, mi amiga trabaja con el máximo. Y a veces les hace rebaja porque no tal vez no ocupó tanto material o no fue tan complicado como al principio se escuchaba. ¿Me explico? Y el precio baja. Entonces también por ahí, Katherine, usted podría explicarle eso a su cliente. Es decir, es como, bueno, mire, por lo que usted me está diciendo, probable lleguemos a los 500. Pero voy a tratar de trabajarle una propuesta menor a esa para ayudar, ¿va? Y trabaje con el máximo. Entonces, tendría usted que darme un anticipo de $250. Ahora, si no nos pasamos de los 300, no se preocupe, ya después solo me da el complemento de los $50 que falta. Pero trabaje con los topes para que usted tenga más como posibilidades. Pero todo eso, Katherine, se hace en la primera conversación, en el primer speech, se dan las políticas de pago también. Ah, sí. Ese más que todo era mi duda, porque a veces yo sentía como que era demasiado intenso decirlo de entrada, pero sí es necesario. Es necesario, es que no lo puede dejar de decir, pero sí. No lo diga en persona. Para que no, porque eso, lejos de romper el hielo, puede poner una barrera. ¿Me explico? Dígalo por teléfono o por chat. Pero es mejor por teléfono cuando se trata ya de dar políticas de pago. Pero dígalo, o sea, sí, mire, puedo hacerlo, pero fíjese que para que yo pueda empezar a trabajar, yo tengo que ir, así como le dice, que tiene que ir a hacer un diagnóstico del espacio, así también comentarle que para comenzarle yo a trabajar una propuesta, sí tendríamos después de hacer el diagnóstico que darme un anticipo del 50% y yo le comienzo a trabajar la propuesta. ¿Verdad? Y ya le dice todo lo que yo le acabo de decir. Ahora, si la clienta aún con esa condición le dice, dele Katherine, vengas, ya está hecha. Ya no lo tiene que volver a mencionar allá ya solo va a decir, vaya, entonces mire, ya usted me dijo qué colores quiere, ya me dijo qué quiere transmitir, ya me dijo más o menos qué paredes son, entonces vaya, mire, le voy a trabajar la propuesta. Hoy en la noche yo le mando mi cuenta para que haga la transferencia del anticipo y comenzamos a trabajar. De entrada, Katherine, segura. Ya cuando usted ya hizo el diagnóstico, midió, vio, platicó. Al final, cuando ella se vaya, le dice, va, entonces, mire, sí, don Daniel, yo le empiezo a trabajar la propuesta y al más tardecito yo le mando mis datos para que haga el anticipo y ha sido un placer y bla, bla, bla. Y ahí no le haga más largo. Porque si usted hace más largo,
ya nos cerramos. Si usted sigue o lo dice con pena, ya el cliente ya se aprovecha, ¿me entiende? Sí. No, así, directo, al grano, sin pena y para despedirse. ¿Ya? No antes. Sí, sí. Gracias, licenciada. Vale, chévere. Seguimos. Otra característica, hablábamos del ser personal a escala. Aquí se trata de traer un crecimiento a la cartera de clientes también de la empresa. Ese crecimiento solo se puede hacer por medio de una buena gestión, de una buena labor de atención al cliente y ventas, pero además por referidos, se puede hacer por medio de buenos contactos, clientes satisfechos que nos refieren con otras personas, recomendaciones, etc. Además de la prospección individual que usted debe de hacer. Esto, por supuesto, le va a llevar a la otra característica, que es mejorar esa tasa de conversión que todas las empresas buscamos. La mejora de la tasa de conversión hace referencia a que entre ustedes más clientes satisfechos tenga, más se van a convertir en clientes, más nos van a comprar. Mire, una sola persona que me refiera con otra ya me está diciendo a mí que es un cliente promotor. Entonces, esto debe de ser sí o sí una conversión a ventas. Y lo mismo pasa en las redes sociales o en los sitios. Usted logra que este cliente haga un recorrido favorable, eficaz y exitoso dentro de la tienda en línea y le compra, este referido va a dar una buena referencia suya tanto en sus redes sociales como en su propio sitio web, y esto por ende le va a traer más conversión porque los tráficos de gente nueva que entra a nuestro sitio logran ver todos esos testimonios de satisfacción al cliente que vamos a tener publicados, y por ende esto genera más tráfico, y el tráfico genera o debería de generar mejor conversión, mejor tasa de conversión. Orientada a las expectativas de los usuarios, todo nuestro contenido, todo nuestro material y todos nuestros chats deben de tener esa meta, que es orientar al cliente y darle a entender a este cliente que sus expectativas van a ser cumplidas si me elige a mí como opción. Si yo soy su primera opción, si yo le voy a cumplir todas las expectativas que espera. Yo no sé si ustedes, pero yo soy de las personas que en el primer día de clase, yo creo que a ustedes no se los pregunté, pero porque como es cortito el curso, pero yo en primer día de clases en la universidad o cuando doy capacitaciones muy largas de 40, 50 horas, mi primera pregunta el primer día de clase es, ¿cuáles son sus expectativas como estudiante de esta asignatura o de este curso o de este diplomado? ¿Por qué? Porque al conocer yo las expectativas de mis clientes, yo digo, para cumplir esta expectativa quizás le voy a dar este giro a la capacitación o al tema, porque probablemente este cliente esté esperando algo que yo tal vez no tenga reflejado. Incluso hago una prueba diagnóstica, que aquí por tiempo no me dejan hacerla, hago una prueba diagnóstica en donde yo le pregunto al cliente ciertas cositas para saber cómo viene acerca de lo que viene a aprender. Entonces, si yo digo, bueno, le pregunté qué es marketing y no me supo contestar, y tal vez estoy ya por dar marketing digital de un solo, quizás en la parte introductoria del día uno voy a hablar un poquito del marketing tradicional y después me voy de un solo con contenido. ¿Pero por qué? Porque caché que el cliente tal vez en su prueba diagnóstica me dijo, mire, la verdad, yo nunca me he metido a estudiar nada de esto, yo no, nula, yo no sé qué es eso. Entonces ya uno dice, hay que hacer una pausa, porque si no, va a andar perdido en todo el curso. Y a mí no me conviene, porque entonces no me participan, no hay aprendizaje, no hay formación. ¿Y qué sucede cuando un cliente no aprende nada en un curso como los que yo vendo? Entonces este cliente dice, ay, no, malo que estuve ahí conectada, yo nunca le entendí nada a ese maestro. Y ya no se vuelven a inscribir. Entonces, ahí es donde uno sabe, vea, cómo vende sus servicios. Ahí es donde uno dice, hay que orientarlo bajo las expectativas también de los usuarios, ¿verdad? Todo lo que yo vendo, todo lo que yo, ya sea producto o servicio, en mi caso son servicios, hay que orientarlo al cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes. Con estas características del marketing conversacional, finalizamos ya este contenido. Hoy sí ya les voy a pasar la presentación, yo creo que esta no se las había pasado, ¿verdad? Pero quiero ver si se las puedo pasar ahorita que estamos acá todavía en línea. Vamos a ver por aquí.
Ya se las paso. Aquí está. Rapidito, vamos a ver en estos 10 minutos, 9 minutos que tenemos, un poquito de la parte introductoria del nurturing, que es el tema nuevo. Ahí está la presentación para que me confirmen. ¿Ya nos cayó en el grupo, Liz? ¿No estaba? ¿Perdón? Ya nos cayó en el grupo, la verdad. Ah, la, vaya, vaya. La producción. Permítanme. Ahorita, ahorita. Ay, cae una mala noticia. Ay, no. De la U, fíjense. Vamos a ver, dice Marta. Inspección técnica, se deducible. Ajá, correcto. Vaya, qué buen aporte. Gracias, Marta. Ajá, cabal, también. Muy bien. Ahí está, miren, un aporte muy bueno. Gracias. Katherine, ahí lo lee. Bien. Les quiero mostrar ahora la parte del nurturing, que creo que no la vamos a alcanzar a ver, pero por lo menos leer un poco. Quiero ver si la puedo abrir. Aquí está. Licenciada, una consulta en lo que carga la presentación. ¿Usted daría el siguiente curso? ¿Cuál? ¿Email marketing? Ese nunca lo he dado aquí. Ese nunca me lo ha dado el jefe, fíjese. A mí solo me da marketing digital y me da inbound marketing. El de email marketing nunca me lo ha dado a mí. Si tocamos el tema, okay. Se acuerda que lo vimos en marketing digital. Pero en el curso es más amplio. Ya he visto la planificación y es bien interesante. Pero en otro lado donde doy marketing digital, que es de 40 horas, ahí sí toco ese módulo. Pero aquí no, nunca me lo ha dado el jefe, fíjese. Ya le he preguntado, pero ya tiene una persona que le da. Lo que pasa es que a nosotros nos dan como a todos, vea. No le dan como al mismo, sino que nos dan trabajo a todos. Entonces, cuando este maestro no está disponible, él busca otro, pero como ese es el que le dan a él, pero no sé a quién se lo da, fíjese. Pero déjeme preguntar, porque la verdad es que este de inbound, yo pensé que no me lo iba a dar a mí, porque habían otros de marketing digital que empezaban a la misma fecha. Entonces yo dije, le va a dar el inbound al mismo maestro y me va a dar marketing digital a mí. Pero como venía en una colita de los alumnos del curso anterior, creo que por eso también hizo como la excepción y dejó que el otro pudiese empezar el otro. Pero, okay. Pero no sé, Ana Jordina, pero qué bueno que ella me dijo, porque así le voy a preguntar, lo voy a poner en jaque mate. Ya le voy a preguntar, que si nunca me, ese nunca me lo ha dado, yo lo friego, pero y me dice, no, Glenda, no sea así, me dice, tengo que darle trabajo a todos, me dice. A ver, ya lo voy a fregar, ya le voy a preguntar a ver qué me dice. Le voy a mostrar aquí en pantalla la parte de Lead Nurturing. El objetivo de la sección, el que conocerán las mejores técnicas para nutrir la relación con los visitantes al sitio web a fin de convertirlos en clientes. Y aquí a esta parte vamos a trabajar mucho lo que veníamos hablando de las características del marketing conversacional, porque vemos la parte de la personalización. Es bastante importante, por eso, saber bien por qué la personalización debe de tener como ese enriquecimiento para las marcas, porque el lead nurturing básicamente trata de nutrir esa relación con el cliente. Entonces, viene siendo como el arte de desarrollar relaciones con nuestras bases de datos, que son las bases que hemos ido construyendo de todos aquellos clientes que nos compraron, que nos cotizaron o que se conectaron. Entonces, lo primero que debemos saber es que la nutrición
de leads es vital para el inbound marketing, porque representa la oportunidad de dar valor a nuestros clientes o a los leads para que puedan crecer. Para poder convertir a los leads en clientes, la ruta segura para lograrlo es precisamente el tema de la nutrición. La nutrición del leads. Y cuando hablamos de nutrición del leads, quiere decir que también vamos a estar pendientes del contenido que le vamos a entregar a estos clientes. Nutrición del leads viene siendo el proceso, fíjense, de cultivar relaciones con los prospectos, con el objetivo de concretar una cita comercial o una compra, que es lo que estábamos hablando con Katherine, ¿verdad? O una compra cuando ellos ya estén listos. Pero para eso tengo que yo lograr hacer una conexión desde el primer acercamiento para no tampoco alargar mucho los tiempos, ni de ellos ni los míos, porque yo tiempo para perderlo no tengo. Si yo lo que necesito es vender, ¿va? Entonces, en la práctica del día a día del inbound marketing, el lead nurturing se encarga de interactuar con los prospectos para guiarlos e incentivarlos a concretar una acción específica. Oigan bien la palabra, a concretar una acción específica. Volvemos a lo que acabo de decir, no podemos alargar los tiempos. Porque nosotros los vendedores, los que estamos en el área comercial, los que somos emprendedores, no tenemos tiempo para alargar. Porque yo tengo que pagar empleados, o sea, planilla, agua, luz, local, materia prima, etc. Entonces yo no tengo tiempo. Yo tengo que hacer que el cliente tome la decisión de comprar y haga una acción específica. Y que lo hagamos en el menor tiempo posible, ¿ya? La gran ventaja del lead nurturing es que podemos ofrecer contenido de valor en el momento oportuno. Y volviendo al ejemplo que decía Katherine, entonces, ¿cuál es el momento oportuno para Katherine? El primer contacto, el acercamiento que tiene en la primera llamada. Por el tipo de servicio tan delicado que es, siento yo que hablarlo por chat no es conveniente. Usted puede tener sus servicios en las redes sociales y ofrecerlos y tener los chatbots para hacer contactos, pero no para explicar lo que usted vende, ¿ya? Porque en el chat ya es más complicado. Puede tener ahí los chatbots correctos como para sacarle el nombre al cliente, el teléfono, el correo y ponerse en contacto. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero ¿quiénes conocen de Nova Láser? Nova Láser es una de las empresas que todo lo hace por Facebook, en su mayoría. Pone sus promociones, sus super descuentos y que por no sé cuántas sesiones paga $20 y bla, 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 bla. Y que a las primeras 50 personas y que a las primeras 20 y está bien. Ese es el gancho, es el llamado a la acción. Pero a la hora de los cubos, que la gente le empieza a comentar que quiere más información, lo primero que le dicen es, ya te vamos a mandar un mensaje privado. Y en el mensaje privado, cuando ya se comunican con usted y usted responde, lo primero que le sale es, el primer chat, mándanos su WhatsApp. ¿Usted cree que es para escribirle? Lo hacen para llamarle a uno. Y está bien, está bien. Entonces, su primer acercamiento es la promoción. El segundo acercamiento es lograr que el cliente le dé el WhatsApp. El tercero es ponerle un mensajito en WhatsApp. Si el cliente contesta, le llamo. ¿Me entiende? Entonces, eso es. ¿Por qué? Porque eso es corto plazo, rápido. Ya hicimos la interacción que teníamos que hacer por redes. Ahora ya, a personalizarlo por medio de una llamada telefónica. Porque no tengo tiempo. No me va a entender si le explico ahí el paquete. Te explico. Porque los paquetes son tan complicados, los de ellos. Porque ellos piden que depilación láser y no sé dónde. Que masaje y no sé qué, que no sé qué reducción de no sé cuánto. Entonces, y que le expliquen los planes de pago y cuánto se va a tardar usted en bajar de peso y todo ese rollo, no es lo mismo hacerlo por chat, no se puede. Hay un momento de la vida de la venta en donde el cliente va a hacer un recorrido que debe de ser personalizado a nivel Dios, o sea, hablado por teléfono y después hacer que el cliente llegue al lugar, a la cita,
para que le hagan la evaluación del cuerpo, de lo que se vaya a hacer. Y cuando logro que ese cliente llegue, usted no puede dejar que ese cliente salga de Nova Láser sin nada. Ay, es que como cuando ya le dijimos lo que vale, ya no quiso, pues véndale otra cosa, aunque sea una depilación de axilas, pero véndale algo. Me explico, porque el cliente ya llegó. O sea, ahí es otra labor, pero es por eso. Esa es la parte en donde usted va a ocupar el lead nurturing para lograr tener los datos que sean relevantes del cliente y que logre cultivar esa relación con ese prospecto. Y el único objetivo es concretar una cita comercial, que después se convierte en una compra, ¿verdad? Entonces, esa práctica debe de ser día a día, día a día. Entonces, en conclusión, para finalizar con esta parte, por este tema más largo, el lead nurturing se va a encargar de interactuar con esos prospectos para guiarlos, para incentivarlos a concretar esa acción específica que nosotros queremos, ¿verdad? Esa es una gran ventaja del lead nurturing y puede ofrecer contenido de valor en el momento oportuno. Y eso es lo más importante, ver ese momento oportuno. Los beneficios son bien visibles, ¿ya? Entonces, ahí eso lo vamos a ver cuando vengamos de vacaciones, pero básicamente hay encuestas que demuestran que invertir de repente en campañas de nutrición pueden aumentar hasta un 50% el monto de las ventas de una empresa. ¿Por qué? Porque nos hace tener también más contactos en línea, ¿verdad? Y eso a un costo bajo del 33%, menor que el de adquirir, digamos, nuevos contactos según datos que de repente se dan en estas encuestas. ¿Qué pasa? Que es más fácil tener contacto con los clientes que ya nos conocen y es más barato y se hace en menos tiempo. Es decir, además de aumentar las oportunidades y las conversiones, se, digamos, acaba bajando el costo de adquisición de clientes porque tenemos una base sólida y hemos logrado hacer esa relación, que es el CRM. Voy a dejar tarea solo porque se van de vacaciones, pero no es mucha. Solo quiero, fíjense ahí, que para el día que entremos, el 11 de abril del 2023, primero Dios, todos vengamos con bien, me lean un poquito en un chance libre del CRM. Yo les voy a pasar dos enlaces para que lean, porque ahí está la información. Ni siquiera los voy a poner a buscar. Yo les voy a pasar dos enlaces de dos blogs que son muy completos en ese tema para que ustedes en un tiempo libre de ocio, en lugar de estar en TikTok, lean sobre CRM y me lean un poquito de lead nurturing. Básicamente me gustaría que puedan leer un poco. Ay, pero eso voy a dejar de... Pensé que había dejado de grabar. Ya nos vamos. Que lean un poquito de los beneficios de utilizar una campaña de nutrición de leads. Me van a leer de CRM, que ese yo les voy a pasar los contactos. De los beneficios de la nutrición de leads, sí lo van a tener que buscar. Y el día que venimos, ya lo vamos a socializar y vamos a ver también los pasos del proceso de lead nurturing. Y vamos a socializar un poco de la relación del CRM, de cómo fortalece el CRM a una compañía o a un emprendimiento, que es muy utilizado también en la parte digital, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Miren que para mí ha sido un gran placer estas 3 semanas haber compartido con ustedes y haber podido, espero haberles podido servir en su formación. Yo también aprendo mucho de los aportes que ustedes hacen. Así que yo pues no me quiero despedir como que no nos vamos a ver, ¿verdad? Es un hasta pronto. Espero que descansen mucho esta semana. Básicamente tienen como 10 días de descanso, ¿verdad? Entonces, nos vemos el martes 11, siempre a las 8, para que terminemos con éxito este diplomado. Espero que volverlos a ver en el que decían a Georgina, primero Dios. Y si no, pues les deseo mucha suerte y continúen con el módulo siempre. La formación continua es la que nos hace crecer como profesionales. Nos vemos el 11 de abril. Descansen mucho, duerman. Si son católicos, vayan a las cosas de la iglesia. Y si no, pues descansen, ¿verdad? Disfruten mucho
y nos vemos entonces en 10 días, ¿verdad? Y comamos, Lisa, y comamos. Coman torrejas, coman jocotes en miel, ¿qué más? No, comer mango. Mangos. Mango en miel, coman plátano en miel. No vayan a la playa los propios días porque se llena mucho y uno trae piojo, trae pulgas. Y mejor para el de lunes. Cada uno puede traer. Por eso no enciendo la cámara yo ahorita, Lick. Si no logran ir al mar, súbanse al techo y asoleense un rato. Y le dicen a la mamá que fueron a la playa. Ahí no hay problema. A la pila. A la pila. A la manguera. Saque la manguera y refresquese porque qué calor está haciendo. Descansen, de verdad. Descansen. Miren, gracias igualmente. Descansen. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Perdón por mí. Buenas noches, pasen felices vacaciones. Adiós, buenas noches. Hasta luego, se portan mal. Está bien, está bien. Adiós, adiós. Se cuidan. Gracias, igual.